Lo que ya adelantaba Blanca López con referencia al tema de dos mujeres calcinadas. Está Joelito ya en esta cobertura, ahí en el lugar. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Saludos a todos los compañeros y demás integrantes de Pulso Urbano. Bueno, un trágico episodio en el barrio 13 de junio de la ciudad de Hernán Darias. Se escuchó tres disparos, posteriormente ya la vivienda empezó a arder en llamas. Los vecinos no entendían lo que pasaban hasta que se dieron cuenta de que dos mujeres fallecieron en el interior de esta vivienda. De acuerdo a los datos, solamente los disparos, después las mujeres quedaron aquí dentro de la vivienda. Se presume que estas dos mujeres fueron asesinadas en el interior y a la vez también quemadas en el interior de esta vivienda. Bueno, los datos de las mujeres calcinadas en el interior de esta casa, ya voy dando aquí, se llama Nelly Cristina Rodas, paraguaya, y Kelly Dos Santos, nacionalidad brasileña. Me encuentro con el hermano de Nelly para relatarnos brevemente lo sucedido. Bueno, ¿qué ustedes saben? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Ella tenía algún enemigo, alguna amenaza? ¿Con quién vivía en este lugar? No hay nada, amenaza, nada, ni tampoco no tenía nada de contrario, nada, solamente vivía acá y pasó lo que pasó ahora. ¿Con quién ella vivía acá? Vivía con mi hermana, mi hermana tenía alquiler, otro lado, ayer se fue ahí y ella quedó acá, ella y la otra muchacha. Y la vecina dijo que escuchó tres disparos y después salió la casa. No sé, ¿qué pasó? ¿Tenía alguna pareja, algún novio, alguna discusión, alguna pelea? No. Ella es mamá soltera. ¿A qué se dedicaba ella? Ella trabaja doméstica. ¿Y en este caso Kelly era tu pariente? No era. No, soy amiga, ella no era. ¿Ella vivía acá también? Ella vivía también con ella. ¿Es lo que vos sabés de la vida de ella? Solamente eso. ¿Solamente eso sabes? Sí, solamente eso. ¿Usted no sabe que de repente ella se dedicaba a algunas cosas? No. ¿A la venta? No, eso ya no sé más nada, de esa parte. De ¿Cuántos años tenía su hijo? La verdad tenía 15 años. ¿15 años? Y otro tenía 3 años. ¿Y tu hermana cuántos años tenía? Ella tiene 30 años. ¿30 años? Sí. Bueno, es lo que ustedes saben. Solamente eso. No. Bueno. Ahí está las palabras del hermano de Cristina, Nelly Cristina Rodas. En estas condiciones, parte de lo que quedó de esta vivienda, una escena bastante triste, conmovedora, aterradora. Miren lo que es, aparentemente fueron asesinadas y a la vez quemadas en el interior de esta vivienda. Rastros todavía de lo que fue esa violencia. Aquí se ve, Carlos, Blanca, la escena de lo que quedó en realidad. Aquí parte de un poquito de sangre todavía se puede observar. Es lo que hace presumir que recibieron algunos disparos estas mujeres y también fueron quemadas a la vez. Gracias, Joel. Gracias por la información. Vamos a ampliar todo esto ya en los servicios informativos, tanto en C9N como...